Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Días Feriados. Y me da mucho gusto encontrar aquí nuevamente a mi querida Laura García. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando Rivera Calderón? Pues aquí ya estrenando esta feria. Hoy viernes 24 de febrero estamos en el Palacio de Minería y los saludamos a todos a través de la pantalla de TVUNAM, donde vamos a estarles contando un poquito de qué fue esta jornada de hoy, porque ya empezaron los ciclos, los talleres, todo ya las comenzó. Presentaciones. Ya está el palacio a tope. Recién nacida la feria, pero ya la intensidad está todo. Hace rato veíamos una presentación pues muy nutrida del querido Javier Velasco presentando su nueva novela, Los años a bandijas. Y bueno, pues algo de lo mucho que ha sucedido el día de hoy aquí en el bellísimo Palacio de Minería, en la Feria del Libro. Un poco de homenaje a H.P. Lovecraft, del que también vamos a estar hablando en este programa. Empezaron los talleres, hay muchos cuentos, literatura y creación literaria para jóvenes y niños. Se cuentan mucho los cuentos, por ejemplo, de Margarita Michelena, que también se le va a rendir homenaje por su centenario en esta feria. Y pues talleres y conferencias que tienen que ver. Hay uno muy gracioso que, bueno, no, yo no asistí, pero hay uno que era sobre las meteoritas que cayeron en el Palacio de Minería. Que platicamos que no es que hayan caído aquí las meteoritas, pero bueno, finalmente... Pero sí cayeron las conferencias. Acá terminaron, digamos, así cayeron las conferencias. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros aquí a TV UNAM, a este programa Días Feriados, a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @TVUNAM. Y con el hashtag nos pueden seguir en TVUNAM en vivo, así que cualquier cosa que nos quieran contar, compartir, díganos cuáles han sido sus experiencias de la feria durante todos estos años. Recuerden que ya van 38, así que seguramente alguna vez han pasado por acá. Está joven, ¿no? Todavía 38, es una chamaca de feria. Está jovencísima. Y hoy tenemos también unos invitados maravillosos que van a estrenar esta edición vespertina de Días Feriados. Tenemos a Raquel Castro y Alberto Chimal, que ya están aquí preparándose para darnos un poquito su óptica sobre la literatura de terror, cómo está esa creación en México. Y pues algunos casos han estado, hemos visto que tuvieron hace poquito la sala llena de jóvenes. No, bueno, es que son dos consentidos, sobre todo de los lectores más jóvenes. Creo que la fantasía y estos temas que manejan siempre han llamado la atención de las nuevas generaciones. Pero bueno, es tiempo primero de pasar a los homenajes, a los sentidos homenajes, porque además estamos conmemorando el centenario de un gran escritor alemán, premio Nobel en 1972, un autor de la posguerra, de una literatura que le llamaban la literatura de las ruinas, de los escombros. Heinrich Boll. Sí, y que es muy importante ver también cómo la literatura sirve para un poco dar conciencia, comunicar, denunciar lo que pasa en determinados momentos, cómo la literatura sirve para contar las épocas y en determinados momentos que supuso una etapa que nosotros no vivimos. Entonces, bueno, ¿qué fue toda esa literatura y cómo fue cambiando a medida que también fueron sucediéndose todo lo que iba pasando en esa Europa conflictiva y bélica? Un autor que termina convirtiéndose en un referente moral para su sociedad, así que vamos a ver este trabajo sobre Heinrich Boll en su centenario. Heinrich Boll, nacido en Colonia en 1917, fue uno de los escritores más importantes y reconocidos de la República Federal de Alemania. Cronista de la historia de la posguerra, a través de sus valerosas e incorruptibles impugnaciones, pero sobre todo con su literatura, influyó de manera esencial en la cultura política de Alemania. Por encima de las barreras ideológicas, Boll intervino durante toda su vida a favor de escritores perseguidos, activistas de derechos civiles y presos políticos. Él, por un lado, hacía un retrato bien crítico de la sociedad alemana y sobre todo de los años así posguerra y de las continuidades que llevaban con las mismas personas en puestos de bastante responsabilidad que habían sido funcionarios bajo los regímenes nazis que seguían en la sociedad pues supuestamente democrática o realmente democrática que se desarrolló después. Pero él describe de una manera muy interesante y muy linda la dificultad de ese tipo de transformación y que, no, que es una mentira hacer el corte y decir ahorita todo empieza de nuevo, sino que hay continuidades y la importancia de tratarlos. Heinrich, yo creo que justo desde su propia creencia, desde su propio catolicismo, desde su propia experiencia como soldado,
allá en Alemania, le va conformando el rechazo a la guerra, a la destrucción, al sinsentido de la guerra, y su literatura va transformándose así, ¿no? Opiniones de un payaso, que es como donde se nota esa transición hacia la posguerra. Pues yo creo que justo lo que él hace y que lo vuelve vigente ahora es criticar esas instituciones como la iglesia, como todas estas, el Estado conservador o estas fuerzas conservadoras. Esta inquietud por el santo suelo alemán, en cierto modo resulta cómica. Cuando pienso que una buena parte de las acciones del Ignito se hallan en manos de nuestra familia desde hace dos generaciones. Desde hace 70 años se benefician los Snaer de las torturas que debe sufrir el santo suelo alemán. Aldeas, bosques, castillos, caen ante las excavadoras como las murallas de Jericó. Yo creo que los vivos están muertos. Y los muertos viven. Pero no como lo creen los protestantes y los católicos. Él es un crítico de la doble moral, ¿no? Crítico del conservadurismo, crítico del segregacionismo, ¿no? Es crítico de todas estas cosas. Heinrich Böll fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1972 por su escritura, la cual ha contribuido a la renovación de la literatura alemana a través de la combinación de la amplia perspectiva de su tiempo y su capacidad de caracterización sensible. Algunos de sus libros más importantes son El pan de los años mozos, Billar a las 9:30, Opiniones de un payaso, El honor perdido de Katharina Blum, novela adaptada para el cine en 1975 por Volker Schlondorf y Margaret von Trotta. En los años 70 había un movimiento muy radical de izquierda en Alemania, y él describe cuánto daño se puede hacer por los medios. Él fue de los primeros en Alemania que lo describió. Hay un libro de él, de Katharina Blum, que eso realmente es un retrato impresionante de una persona que está acusada falsamente por participar en esos movimientos y no tiene chance nunca jamás de deshacerse de esta opinión, aunque era falso. Y eso fue algo que en esos momentos era todo un mundo para mí. Ahora sí que en consecuencia con todo lo que él veía y pensaba, él se compromete mucho con el movimiento antinuclear y se vuelve un participante muy relevante, muy incansable ahí en el movimiento antinuclear, que se dio muy fuerte y muy desde la base, muy desde la gente en Alemania. Hijo, pues interesante y a la vez terrible el momento que le tocó vivir a Heinrich Böll, una época en la que los escritores se volvieron perseguidos políticos, exiliados de sus países. Digo, todavía lo vemos con personajes como Salman Rushdie, por ejemplo, que tiene que viajar. Sí, que no hemos aprendido la historia después de tantos años, sigue pasando hoy en día, pero también qué importante tener esas voces y poder leer años después un punto de vista y en primera persona saber cómo eran esos años y lo que le tocó vivir también a esta autora. Así que 100 años será en diciembre, cuando se cumplirían estos 100 años del nacimiento, y bueno, pues ahí tenemos su literatura para seguirlo leyendo, disfrutándolo y conociéndolo. Y bueno, es tiempo de dar un giro del terror humano, del terror de la guerra, que sería más bien horror, al terror literario, a la literatura de terror, que bueno, en esta Feria del Libro de Minería tiene un gran espacio desde hace tiempo, donde pues se habla de las tendencias, de los nuevos autores, de los grandes mitos como H.P. Lovecraft. Por Lovecraft, supuesto, por pero ejemplo. Además también de los exponentes que tenemos en México, porque si bien hemos estado muy invadidos, por así decirlo, de esa literatura inglesa o anglosajona, sí, pues en México se empieza a hacer muy buena literatura. Nos vienen a hablar precisamente Alberto Chimal
y Raquel Castro sobre qué está pasando con esta literatura de terror. Y hay unas jornadas de terror en esta feria donde ellos nos van a platicar un poco en qué consiste, de qué se trata, qué se trabaja y cómo se infunde y cómo se motiva a los jóvenes para que en el futuro esta estafeta tenga y que la tome. Que a través de esta literatura fantástica, weird o rara, de zombies, de criaturas, muchos jóvenes se van acercando a esta literatura. Y justo para hablar de ese proceso, vamos a presentarles una cápsula que hicimos sobre Raquel Castro, nuestra invitada, que nos platica cómo aborda su literatura, desde dónde parte para ello. Y bueno, pues me parece que va a estar muy interesante. Y su escritorio, porque también muchas veces tenemos esta idea de dónde será que escribe. Escriben los escritores, pues vamos a ver dónde escribe Raquel. Todo podría iniciar como una mesa que se tarda 3 semanas en llegar o una mosca que me está molestando y después cuando ya no la oigo la extraño y me pregunto qué le pasó a la mosca. ¿Dónde está? Yo soy Raquel Castro y soy escritora. Desde niña me gustaba inventarme historias. Según yo, inventé historias para espantar a otros, pero la única espantada al final era yo. Y me gusta muchísimo pensar en todas esas posibilidades, esos universos paralelos, esos lugares donde sí existen los fantasmas y las maldiciones. Creo que en el fondo soy muy, muy escéptica y solamente creo que existen en la imaginación. Me parece que en los últimos años la literatura rara, weird, que le llaman, funciona muy bien en México. Hay muchísimos ejemplos de zombies, vampiros, fantasmas, sucesos extraordinarios. A veces eso no es tan bueno porque tienes que buscar muchísimo entre tanta oferta para encontrar lo que verdaderamente te mueve, te sorprende. Pero pues al mismo tiempo estamos en el momento, ¿no? Es cosa de esperar que pasen los años y ver qué de todo lo que está ahorita pasa la prueba del tiempo. Y a mí me parece fantástico que haya autores haciendo novelas de narcozombies o de ciencia ficción ubicadas en la Ciudad de México o de fantasmas en el centro histórico. Creo que eso es padrísimo. A mí me encanta la Feria de Minería porque de veras es el único lugar donde veo a algunas personas. Solo nos encontramos en Minería una vez al año y decimos siempre que nos vamos a ir a tomar un café luego y nunca lo hacemos. Creo que nos ayuda mucho como autores a estar en contacto real con los lectores, a ver qué piensan, qué les está interesando, qué les gusta, pero también para platicar con los colegas y ver cómo les está yendo y qué problemas están enfrentando o qué está de moda. Luego uno ni se entera de qué está ahorita leyendo a la demás gente y ahí es donde regresas con unas listas de lectura maravillosas. Oye, qué delicia poder pues adentrarnos a tu casa. Raquel, bienvenida. Alberto Chimado, bienvenidos aquí. Muchas gracias, gracias. Un honor tenerlos aquí con nosotros. Y además los hemos jalado directamente de sus jornadas de terror, porque los hemos visto que estaban ahí con esos jóvenes. Platíquenos un poquito en qué consisten estas jornadas. Van a ser hoy y mañana, son las segundas jornadas de la feria. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo dura? Pues el año pasado fue sobre vampiros y zombies. Y ahora están dedicadas especialmente a H.P. Lovecraft por el aniversario, centésimo aniversario. No, 80 aniversario de su muerte. 80 aniversario de su muerte, ya quiero que sea más. Tú ya quieres que más. Sí. Se te hizo muy largo. Sí, es que me gusta el 100. Y las mesas son en torno a su imaginación, a sus aportaciones a la literatura de horror, ¿no? A esta idea del horror cósmico, los seres que vienen del espacio. Sí. Y está muy a tiempo ahora que descubrieron estos 7 exoplanetas con vida, sí, ¿no? Wow. Está buenísimo, a ver si no viene Tulhu de por allá. Bueno, siempre hay grandes posibilidades de que nos rediman. Algo podría suceder. Se haga realidad, porque bueno, ya se nos han cumplido varias profecías de los grandes autores fantásticos. No, claro. Y además algo bien importante es que también incluso cuando no se cumplen o cuando no hay una correlación así directa, pues la literatura de horror sirve para expresar cómo nos sentimos en determinado momento.
Y hay siempre, por desgracia, parece haber épocas en las cuales hay que expresar el desasosiego, la angustia, la incertidumbre, y para eso sirve muy bien la literatura de horror. El miedo, ¿no? Si el miedo no fuera parte de nuestra vida cotidiana, casi nos quedarían sin sentir un montón de cosas. Así es. Hay cosas que solo te gustan porque te asustan, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Pero, por ejemplo, en México tenemos una temática que es particular porque tenemos grandes personajes, digamos, populares, tradicionales, que casi casi los convertimos en caricatura porque a veces no establecemos muy bien esa diferencia entre lo que nos da miedo, pero lo convertimos en risa, nos gusta más la burla. ¿México tiene una literatura de terror con una temática precisa o ahí vamos también viendo? No, yo creo que ya a estas alturas sí hay una serie de temáticas como muy mexicanas. Lo que ha pasado es que sí, los escritores de horror mexicano se alimentan, se educan con lo que viene de otros lados, desde Edgar Allan Poe hasta Lovecraft, hasta quien ustedes quieran, pero luego se lo apropian y lo transforman y hacen textos que son sumamente pertinentes para la realidad que vivimos. Por ejemplo, un texto que es, me parece a mí que va a ser como clásico, es uno de Bernardo Esquinca que se llama La otra noche de Tlatelolco, en el cual, bueno, es una especie como división alterna de la historia en la cual ocurre la masacre de 1968, pero un estudiante se levanta convertido en zombie, porque en la Plaza de las Tres Culturas, que es un antiguo lugar sagrado, se acumulan energías que se activan al caer la sangre, y entonces es al mismo tiempo la historia, ¿no?, que conocemos, y esta otra cosa. El terror, ahora sí que humano, como decíamos hace rato. Ajá, conjuntado con el terror sobrenatural. Pues ustedes creían que no iba a ser todo surrealista lo que pasó aquella noche, le ponemos unos tintes todavía mucho más sobrenaturales. Es padrísimo porque logra Bernardo Esquinca hacer un cuento que es terrorífico y es respetuoso con nuestra historia y al mismo tiempo le da una vuelta. Yo creo que es un reto bien grande y lo logra muy bien. Fíjate que ahí, Raquel, es interesante, Alberto, las lecturas que se le puede dar, por ejemplo, en estas jornadas cuando se debate sobre la literatura, porque, por ejemplo, hace tiempo oí una reflexión interesante de que el vampiro es un monstruo aristocrático y que el zombie es un monstruo del proletariado y democrático, ¿no? Sí. Es decir, hacer lecturas políticas o sociales o históricas de los monstruos que aparentemente carecieran de eso, ¿no? Claro. Pero la verdad es que nunca carecen de eso, o sea, se responden a ello más bien. Pues sí, porque se dan en cierto contexto y porque son significativos a partir de eso, ¿no? Los zombies, los vampiros, los extraterrestres en determinados momentos se han usado para ilustrar, digamos, ambientes políticos, ¿no? En los años 50, por ejemplo, que los Estados Unidos estaban tan obsesionados con la amenaza de los países comunistas, se hicieron varias películas en las cuales se hablaba de invasiones, claro, ¿no? De seres encubiertos, de seres que parecían humanos y no lo eran, ¿no? Por bueno, toda el mismo esta mito del vampiro surge también de las migraciones de Oriente hacia la Así Europa es, de, claro, de Bram Stoker, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y se mezcla con este miedo a la peste, ¿no? Todas estas cuestiones van de algún modo. Todo lo que no entendemos o lo que es demasiado horrible para mirarlo de frente, que sentimos que nos vamos a caer en ese pozo profundo que da tanto vértigo, de alguna manera cuando lo tratamos desde el horror literario, hay como si le pusieras una barandilla a ese pozo terrible, ¿no? Por lo menos te puedes asomar. Y no te caes. Y no te caes. ¿Y cómo son ustedes como escritores para poder narrar eso? Es decir, ¿se basan en sus experiencias propias de lo que les da miedo o agarran un poquito de ficción o se dan rienda suelta a decir, esto es lo que me gustaría alguna vez poder sentir, pero nada más le echo un poquito más de sabor a esa historia? ¿O de dónde nacen? Porque no es fácil pasar de la literatura infantil, de la novela, de repente los microcuentos, y de repente, ¡pum!, el terror. En mi caso, yo soy muy fanática del horror, de espantarme, coopero mucho, ¿no? Incluso con las películas malas, yo pongo de mi también parte y me espanto, ¿no? Entonces, de repente, no sé, voy manejando de noche y pienso, ¿qué pasaría si ahorita sintiera una mano helada agarrándome el pie que está sobre el freno, ¿no? Y ya no quiero voltear para abajo. Fíjate, y ya esa idea sería muy buena, en mi caso, para una narrativa erótica, pero es que cada quien trae sus pulsiones. Cada quien, ¿verdad?, con su, claro, conciencia. Aunque quién sabe, si volteas y está la chava y dices, ¿qué haces en mi coche, ¿no? Me enamoré de un zombie. Sí, entonces, de algún modo, las cosas que vamos viviendo, en mi caso es aderezarlas con el elemento sobrenatural y ver hacia dónde podrían llegar. ¿Y tienes un procedimiento diferente según el género que escribas o el terror de repente
haces un paréntesis en tu vida y te metes en esa historia de terror o no? ¿O es la historia realmente la que va mandando? ¿Vives en el terror esos días de escritura? Pues yo creo que sí se vive con lo que uno está escribiendo. A veces puede ser nada más un ratito, ¿no? Si uno está escribiendo un cuento o si es una novela, pues uno puede vivir hasta años con estos personajes y estos elementos y estas atmósferas. O sea, no se puede evitar. Pero creo que también eso es parte de lo que puede hacer que un texto valga la pena, que sea sentido, que sea vivido. Yo creo que todos tienen, de alguna forma, parte de nuestra vida. A veces, literalmente, o sea, por ejemplo, yo escribí un cuento acerca de un caso de acoso cibernético porque me pasó una vez, ¿no? Durante más de un año una persona me estuvo mandando unos mensajes de lo más enloquecido y de lo más delirante, y era una cosa bastante fea. ¿Cómo no usarlo para una historia? Pues sí, que de algo sirva el horror que de pronto vivimos en la vida cotidiana. Claro. Oigan, pues qué gusto tenerlos aquí con nosotros en estos días feriados. Qué gusto que se hable de la literatura de terror. Sí. A veces nos la trataron mal, ¿no? Decían, no, bueno, es que Stephen King no es un gran escritor, pero qué historias cuenta, qué imaginación. Sí. O el mismo Lovecraft, o muchos autores que realmente nos sorprenden los sentidos. Así que se siga hablando, que se siga escribiendo. Y que se gracias. Siga leyendo. Que claro. Se siga leyendo. Gracias por supuesto. Acercarse hasta este set de TV UNAM y de poder compartir con nosotros. No. Pero allá afuera todavía hay mucha feria, Fer. Hay mucha feria. Hay una feria y una feria desde adentro que queremos también conocer para que todos los que estén en casa nos puedan también compartir qué se ve, qué está pasando con la feria, con eso que no se ve en las cámaras, que no se ve en las salas, en las presentaciones, pero que también sucede aquí en los pasillos del Palacio de Minería. Vamos a verlo. Gracias, Raquel. Gracias, Alberto. Ay, muchas gracias. Gracias. La Feria del Libro del Palacio de Minería es una manifestación artística que nace y está organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El edificio es la joya del neoclásico en todo el continente americano. Fue construido por Manuel Tolsá. Las responsabilidades durante la feria son dos. Número uno, conservar la integridad de todos los participantes, de todos los asistentes. Y segundo, también conservar la integridad del edificio. Bueno, ahorita que es el montaje, la gente que entra debe tener muchísima precaución y nosotros de que no vayan a lastimar, ¿sí?, la integridad física de este recinto. Lo que es más difícil es que no se puede anclar nada a los muros ni al suelo. Entonces, todo el trabajo que entra a presión para no lastimar el mueble, ¿no? Estamos haciendo la mampara para la Feria del Libro. No se puede azotar el material, no podemos hacer mucho ruido. Es un poco más delicado el trabajo. Todos los stands y toda la infraestructura que se pone para la feria es sobrepuesta para que nos ayuden a no tirar chicles, conservar el que las personas no se recarguen en las paredes, el que las personas no tiren basura, el que respeten las rutas de evacuación. Adicionalmente a ello, hacemos campañas para hacer conscientes a las personas, a nuestros visitantes, de que el Palacio de Minería es un edificio cultural, es patrimonio de la humanidad, es un monumento nacional y que están entrando precisamente un monumento nacional que les está dando la facilidad también de poder tener una expresión artística o cultural como es la feria. Vamos. 5, 4.
Oye, yo me quedé picado con la literatura de terror. Es que sí soy muy, muy fan. Es que sí hay que echarse un paseo por esta feria y desde luego llevarse mucha literatura de terror a casa, por supuesto. También hay literatura de... Está Malpica, está Antonio Malpica, está Bernardo Esquinca, por supuesto. Pero también hay algunos pasajes de algunas obras que tenemos como legendarias que pueden ser considerados momentos de terror. Y clásicos latinoamericanos como el maestro Horacio Quiroga con La gallina degollada, El almohadón de plumas. Yo me acuerdo de esos cuentos y me estremezco realmente. No hemos nombrado a Roberto Coria, que es el coordinador de todas estas jornadas de terror y que es el encargado de que todo esto funcione hoy y mañana. Así que todavía acérquense porque mañana están estas jornadas de terror. Así que a todos los amantes del terror, a todos los que les gusta el terror, a todos los que quieran ver algo de terror, vengan porque todavía aquí hay mucha fila. Oye, y tenemos una dinámica en las redes sociales para que participen, para que se comuniquen con nosotros, mi querida Laura. Sí, fíjense que siglo XXI, aquí nuestros vecinos están regalando libros para todos aquellos que quieran participar con nosotros en redes sociales y contestar algunas preguntas que vamos a estar lanzando, sobre todo en @TVUNAM, con el hashtag TVUNAM en vivo, y que nos tienen que contestar. Mira, ¿cuál libro y de qué autor presenta el domingo Alberto Chimal aquí en la Feria del Palacio de Minería? Y bueno, pues la respuesta la vamos a leer al aire y el regalo pues va a ser un libro de nuestros vecinos aquí del siglo XXI. Sí, efectivamente, y los ganadores los vamos a anunciar por las redes sociales para que ustedes estén bien atentos y participen. Y recuerden comentarnos, sobre todo compartirnos sus experiencias en la FIL y que podamos estar aquí leyendo sus participaciones, porque aquí vamos a estar viernes, sábado y domingo en días feriados a las 6:00. Declaraciones de amor y odio a sus libros favoritos, por ejemplo, sería una buena oportunidad. Mañana tenemos una gran invitada, una gran escritora, a mí me encanta su obra, Margot Glantz, maestra también de nuestra alma mater, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y vamos a tener homenajes, vamos a seguir con los homenajes, con más cuestiones sobre la feria, lo que pasa en la feria, y todos los que participan, los voluntarios, la seguridad. Es maravilloso ver también cómo este edificio, como es patrimonio, pues tiene alguna serie de indicaciones que hacen que sea más jugosa esta feria. Y mañana también, mi querida Laura, estrenamos sección. Les voy a aventar unos poemas aquí. Vamos a estrenar El garbanzo de Alibro. ¿Vas a declamar? Les voy a declamar así como el declamador moderno, muy antiguo realmente. aquí vamos a estar. Así que, mi querida Laura García, un placer. Un placer, como siempre, Fernando Rivera Calderón. Nos vemos mañana. A todos ustedes, disfruten de la feria. Vengan, porque es sábado. Hasta mañana.